Muy buenas tardes, información especial desde aquí, desde la ciudad de Cali, cuando esta mañana ha salido la minga rumbo a la ciudad de Armenia. Pero hemos querido hacer un informe especial aquí en la ciudad de Cali porque nos ha llamado la atención el manejo de la minga, el manejo de la protesta social, el manejo que la alcaldía de la ciudad de Cali, en cabeza de Jorge Iván Ospina, alcalde progresista alternativo, le ha dado a la minga. ¿A propósito de qué? Pues que empiezan a surgir temores en algunos, se empiezan a complicar la vida, por decirlo de alguna manera, en que cómo va a llegar la minga a Bogotá, que el COVID, que la protesta, en fin. Pues aquí tenemos los gestores de paz y convivencia de la ciudad de Cali para que nos digan cuál fue el manejo, cuáles son las lecciones y cuáles son los aprendizajes. Me acompaña precisamente en este momento Dani Rentería, ese ex sargento primero del ejército colombiano, del arma de infantería, quien tuvo la oportunidad de hacer doctorados en paz y convivencia y fue nombrado por el alcalde Jorge Iván Ospina en la Secretaría de Paz y Convivencia, y está su equipo que lo presentaremos en unos minutos. Doctor Danis, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación del Tercer Canal y preséntese. Bueno, muchas gracias, doctor Holman, a usted. De verdad que es un placer estar aquí acompañándolo en este bellísimo programa. Mi nombre es Dani Rentería, usted ya lo decía, militar por 24 años, sargento primero del ejército. Y ahora, con la enorme responsabilidad que me ha dado Dios y el señor alcalde Jorge Iván Ospina de asumir la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana aquí en la ciudad de Cali, donde el objetivo final que nosotros vamos a llevar a nuestra ciudad de Cali es en ese laboratorio de paz, la ciudad donde se desarrollan los diálogos más importantes de nuestra ciudad y por supuesto de nuestro país, donde nuestro alcalde quiere mandarle un mensaje a la nación y al mundo de que la paz y la reconciliación sí es posible, y por eso en esta dependencia la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana nombra a un militar como secretario, nombra a, de su secretaria a unos desmovilizados de la antigua guerrilla de la FARC, como asesor de despacho a un excomandante de la guerrilla, de la antigua guerrilla de la FARC, y pienso que eso es un mensaje muy importante para la nación y para el mundo. Y también tenemos personas que fueron víctimas del conflicto armado. Las tres instituciones estamos trabajando en pro de la paz y la reconciliación aquí en la ciudad de Cali. Precisamente, Danis, secretario, preséntenos quiénes son estas personas. Nos acompañan en este momento dos de los asesores, una asesora que usted bien ha comentado en este momento. Entonces, tu nombre, preséntate, y de lo que acaba de decir el secretario, bueno, ¿cuál es tu función? Bueno, buenos días. Mi nombre es Natalí González, soy la subsecretaria de Derechos Humanos y Construcción de Paz de la ciudad de Santiago de Cali. Hago parte de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y durante 20 años hice parte de el área clandestina de las FARC-EP, en la cual me desempeñé organizando acciones que tuvieran que ver con el contenido ideológico y político de lo que representa, pues, las FARC en Cali. En ese marco, entonces, entendiendo la lucha por la paz como una lucha constante, como una lucha de dignidad y de justicia social necesaria para que se pueda adquirir y conseguir la paz, pues estoy en este momento realizando actividades que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, con el respeto por la dignidad humana y de la casa común, y ese es mi rol en este momento. Recuérdame tu nombre. Natalí González. Natalí González, subsecretaria de la Secretaría de Paz y Convivencia y Cultura Ciudadana, ex guerrillera de las FARC, el director de la oficina, ex sargento del ejército de infantería, del arma de infantería, y hablamos, y ahora otro de los asesores. ¿Cómo es tu nombre? Y la misma presentación. Sí, buena tarde a todos y todas. Mi nombre es Gustavo Arbeláez Cardona. Yo estuve por más de 35 años vinculado a la estructura de las FARC-EP, de la antigua FARC, y hago parte ahora del partido FARC.
35 años en donde estoy ahora vinculado a la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, demostrando que Cali es territorio de paz, que actores que estuvimos en el conflicto estamos desde la Secretaría ahora haciendo actividades de paz y reconciliación que tanto necesita la sociedad y tanto necesita nuestro país. Entonces, el alcalde Jorge Iván Ospina ha querido en la Secretaría, digamos, darle realidad al acuerdo de paz, que es la reconciliación y es la convivencia. Tienen ustedes excomandantes de las FARC, exmilicianos de las FARC, ex sargento del ejército colombiano. Ahora bien, ¿cuáles son las lecciones que ha dejado esta convivencia, secretario? Bueno, yo pienso que, como todo al principio, en diciembre, cuando el señor alcalde nos notifica del nombramiento como secretario y me socializa la intención de nombrar como subsecretaria a una persona que había pertenecido a la guerrilla de la FARC y a un excomandante, yo le digo, señor alcalde, cuente con todo mi apoyo porque es el mejor mensaje que le podemos mandar a nuestra nación y al mundo entero de que la paz sí es posible, como los actores que estuvimos en el conflicto, hoy estamos caminando las calles de nuestra ciudad hablando de paz y hablando de reconciliación. Y pienso que hemos hecho el mejor equipo, ¿sí? El mejor equipo profesional, el mejor equipo personal también, porque Natalie se ha ganado mi respeto, pero también se ha ganado mi admiración y mi corazón, lo mismo que Gustavo. Nosotros siempre, todos los días estamos en contacto, estamos planeando nuestras acciones de paz y reconciliación que a diario estamos llevando en diferentes territorios del Distrito Especial de Cali, y estamos de verdad muy contentos y agradecidos con Dios primero, pero también con el alcalde Jorge Iván Ospina de darnos esta oportunidad de mostrarle a Colombia y al mundo de que a pesar de todas las circunstancias, de todas las diferencias que tuvimos en el pasado, hoy estamos construyendo paz. Bueno, gracias, secretario. A ver, Natalie, tú como exmiliciana de las FARC, ahora en la Secretaría de Convivencia, pero lo que quiere escuchar la gente, bueno, pero eso en la práctica, ¿cómo es? ¿Cómo hicieron para convivir, sargento, excomandante de las FARC, miliciana? ¿Cuáles son las anécdotas? ¿Cómo es esa convivencia? ¿Y cómo se va escribiendo esa página de la convivencia y de la reconciliación, Natalie? Contémosle a la gente. Bueno, se escribe de una forma muy sencilla, inicialmente haciendo un diagnóstico, un balance de qué hay en relación a la paz. La paz es un proceso que, digamos, de bienestar en el que todas las personas quisieran estar. Ahora, es un proceso muy complejo porque nunca se puede ver como un fin, sino como la consecución de la mayor posibilidad de bienestar, de dignidad para todas y todos. Entonces creo que lo primero que nosotros logramos hacer fue hablarnos con la verdad respecto incluso a nuestros propios temores y prevenciones. Yo no hice parte de las milicias, hice parte de las organizaciones clandestinas que tenían un enfoque político y por lo tanto la actividad era más de masas y de organización y de apoyo a las actividades que como Cali podían ir desarrollando y podían ir potenciando la paz con dignidad y los derechos humanos. Entonces lo primero que nosotros hicimos fue decirnos la verdad, ser muy adultos y decir, mire, yo tengo esta prevención, yo tengo esta otra prevención, y desde ahí construir un factor común. El factor común es que realmente necesitábamos la paz. Necesitamos la paz porque ya venimos de una guerra, de una batalla en la que el mismo pueblo se da contra el mismo pueblo. A mí me pareció muy, muy importante y muy conmovedor la historia de vida del doctor Danis también, porque es la historia de la mayoría de las personas que no tienen mayores recursos, pero que salen adelante con mucho tesón, y entonces eso genera que haya empatía por el otro, ¿sí? Somos la misma Colombia que no tiene mayores oportunidades y que quizá en un anhelo de paz terminan construyendo o terminan realizando acciones que puedan ser violentas. Entonces yo creo que eso fue fundamental. Luego de ponernos de acuerdo sobre nuestros miedos, sobre nuestras prevenciones, nos pusimos de acuerdo sobre entonces qué era el objetivo común. Y después, caminando las calles y viendo que de corazón se hace la labor humanitaria, se hace la labor de defender la paz,
porque en Cali estamos haciendo una apuesta por defender la paz, y se hace esa labor también desde la seriedad de la academia y de la seriedad de no contarnos cuentos espumosos. Entonces, pensarnos indicadores de reincorporación urbana que nos puedan decir realmente cómo se aplica la paz en Cali. Porque están los puntos del acuerdo, pero esos puntos del acuerdo en un contexto urbano, ¿cómo se pueden ejemplificar? Y luego de eso, ¿cómo los vamos a medir? Y luego de eso, una vez los midamos, ¿cómo los ejecutamos? ¿Cuál es la metodología para ello? Entonces, creo que fue a partir de esa verdad, de esos puntos en común y desde un trabajo que realmente es de corazón. Ahora Gustavo. Gustavo, que fue comandante de un frente de las FARC. Contémosle, tratemos de aterrizar en el día a día, las anécdotas que les han pasado y sobre eso la construcción que han hecho, Gustavo, de este encuentro entre militares. Usted me contaba fuera de micrófonos cómo en ese trabajo en la Secretaría se había encontrado con militares que le decían tanto tiempo buscándolo y ahora no lo encontramos acá en la Secretaría. ¿Qué es esa? Es escribir la nueva página de un nuevo país. Contémosle a los colombianos eso, Gustavo, por favor. Sí, yo creo que ha sido importante el ejercicio porque ha servido para un poco desmitificar, digamos, el concepto que había de personal de la guerrilla, de cómo era eso. Cuando hay la posibilidad de interlocutar, de hablar, de que se tiene una concepción de país, que tiene también una parte humana, digamos, muy grande también que poseemos como ejercicio propio, eso hace que esas prevenciones, digamos, que había, se comiencen a romper. Y sobre todo también en el día a día, cuando se ve que existe un ejercicio de transparencia y de honestidad frente al papel que estamos buscando ahora de buscar la paz y la reconciliación. Y eso se da a partir de que nosotros, con Danis, que estuvimos desarrollando la guerra en nuestro país, tenemos la mayor autoridad política y militar del mundo para decir que la guerra no es el camino. Y hablamos de la guerra no porque lo vimos en un aula de estudio, porque lo contaron, ¿no? Porque lo vendieron los medios de comunicación. Nosotros la vivimos y la practicamos. Y eso nos da autoridad para decir, mire, ese no es el camino. Y que por tanto tiene que ser la posibilidad de resolver los conflictos en forma dialogada, en forma civilizada, por así decirlo, pero efectivamente dejando la guerra, la confrontación, el atentado personal como forma de resolver conflictos, como un hecho que en nuestro país no se puede volver a dar. Esa es, digamos, nuestra gran fortaleza, de llegar siempre a los espacios hablando de eso. Lo estamos haciendo con espacios de pandillas, con espacios de resolución de conflictos, donde decimos, mire, si los dos que estuvimos tantos años como instituciones y organizaciones enfrentados a muerte, logramos parar esta confrontación y estamos ahora desde la Secretaría haciendo estas actividades, ¿por qué ustedes, muchachos, en los barrios también no hacen con lo mismo? Mire que si es posible, que si es factible, ese es, digamos, nuestro gran aporte a la reconciliación. El otro elemento es el término de verdad, Holman, porque creemos que también una parte fundamental de la cuestión de reconciliación es el elemento de la verdad. Y estamos diciendo que nuestro papel en la JED, en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, con la unidad de búsqueda, es un papel incansable, de corazón, honesto, transparente, y eso nos ha dado, digamos, un nivel de respeto y de confianza frente a la labor que estamos desarrollando, digamos, frente a la ciudad, frente al proceso de paz y frente a la necesidad de esa búsqueda, digamos, inclaudicable que tenemos por la paz y la reconciliación de nuestra patria. Gustavo, en el caso tuyo, digamos, tuviste que ver en el tema de en la operación de los diputados del Valle. ¿Cómo ha sido cuando te encuentras con militares, cuando le contaste eso a Deiner? ¿Cómo ha sido eso? No, eso ha sido varias anécdotas. Mire, por ejemplo, acá en la Secretaría de Bienestar está la señora Fabiola Perdomo, que era esposa de un diputado de la asamblea, sí, de Juan Carlos Narváez. La actual secretaria de Bienestar era la compañera de Juan Carlos, y ha dio como una cosa de respeto, ciertas cosas, porque ya, digamos, yo tuve una oportunidad de tener una charla, digamos, muy sincera con ella, muy honesta, en el ejercicio que hicimos para el Centro de Memoria Histórica, en donde hablamos de todos esos temas y un poco la crudeza, y para que esto nos sirviera como ejemplo para que aquí no se vuelvan a repetir hechos como es.
Pero es simpático. El doctor Danis trajo, digamos, para el ejercicio de la secretaría, para el aspecto de la parte administrativa, a un coronel del ejército. Y en esa puerta anecdotaria, la segunda vez que nos encontramos, me dice: usted sí sabe que usted me hizo pegar un regaño muy grande de mi general Canal cuando yo estaba prestando servicio. Yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Porque resulta, me dice, que el día que usted se metió a la asamblea, me llama el general y me pregunta dónde estoy. Y le respondo: yo estoy en Cajibío, en orden público. ¿Está con todo el personal? No, sí, claro, lo tengo acá todo porque esto acá está muy complicado. Y le dice al general: pues póngase las pilas porque aquí vienen unos guerrilleros vestidos como primero en Numancia y se llevaron unos diputados. Averigüe, me hagan el favor, qué fue lo que pasó, cómo ha sido esa gente. Entonces fue una cosa que se ha pegado en el parque, en el marco, digamos, de anecdótico de eso que ha pasado, y ese tipo de, digamos, de confianza y de transparencia en el día a día, en esta labor, digamos, que hemos hecho en la ciudad ahora en términos de pandemia, en donde hemos, digamos, tenido un trabajo muy fuerte en territorio, permanentemente con las comunidades, sobre todo del oriente de nuestra ciudad, digamos, ha hecho que eso del pasado quede del pasado y que prioricemos el elemento de la reconciliación como una actividad central de la Secretaría. Muy bien, Gustavo, gracias. Ahora sí, vamos a lo que fue, rápidamente, lo que fue la labor, el trabajo de la Secretaría estos días con la Minga. Secretario, ¿qué le diría usted al país sobre cómo fue el manejo de la Minga en la ciudad de Cali? Porque ya algunos están diciendo en Bogotá, asustados, en fin, pero aquí en Cali no hubo problema, el alcalde salió a recibir la Minga, se le brindó todas las garantías a la movilización. ¿Qué hicieron ustedes, secretario? Bueno, lo primero es decirle a todas las autoridades del país, y es que no hay que tenerle temor a las movilizaciones ciudadanas, no hay que tenerle temor. Yo resalto mucho la capacidad de nuestro alcalde Jorge Iván Ospina. Una vez es informado de la movilización de la Minga indígena, lo primero que convoca es a un consejo de gobierno, y de ese consejo de gobierno selecciona un equipo de secretarios para que conformen el puesto de mando unificado, y es desarrollar todas las tareas en articulación con los líderes de la Minga desde el momento que ellos salen de Jamundí hasta la llegada del Coliseo del Pueblo. Y era eso, o sea, mirar cuáles eran las necesidades, las preocupaciones que tenían los líderes de la Minga indígena y cómo nosotros como administración prestábamos apoyo a todas esas preocupaciones y necesidades. Y eso fue lo que nosotros hicimos, y es la invitación a todos los alcaldes del país por donde pase la Minga, o inclusive nos puede servir como modelo para otro tipo de movilizaciones también. Y es que lo primero es instalar un diálogo, y un diálogo entre la institucionalidad y las movilizaciones sociales con los líderes. Eso es lo primero, cómo se van a desarrollar esas actividades, y eso es el ejemplo que nosotros tenemos aquí en la ciudad de Cali, lo que pudo ver el país, que no tuvimos problema, que el martes en la tarde salieron más de 3.000 indígenas a marchar, no hubo ningún problema. El día de ayer también salieron más de 5.000, no hubo ningún problema, porque todo fue coordinado, fue concertado. Y eso fue, repito, a lo que nos lleva hoy a decir que la estadía de la Minga indígena aquí en nuestra ciudad de Cali, no hubo ningún problema ni ninguna dificultad en su paso por nuestra ciudad. Ok, secretario, subsecretaria. Está hablando en ese momento la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de un protocolo de manejo de la protesta social. Yo quiero recordar que en la administración de Gustavo Petro se hizo un protocolo, se consultó con especialistas venidos de otros países sobre cómo debería ser este manejo de protesta social. Lamentablemente llegó el gobierno desastroso de Enrique Peñalosa, engavetó el protocolo y ahí están las consecuencias. Perdimos 4 años. Hoy lo quieren volver a revivir, pero ¿usted qué diría, su secretaria, que ya que pasan por la experiencia de haber tenido la Minga, no hubo disturbios, salió todas las secretarías de la alcaldía de Cali a recibir la Minga? ¿Cuáles serían las lecciones de esto también? Bueno, en este momento nosotros estamos construyendo también un protocolo de acompañamiento a la movilización social, que no es nada nuevo.
pero lo que sí es nuevo es que sea de tipo participativo. No puede haber un protocolo de movilización social sin la participación activa y empoderada de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Porque en últimas, lo que hemos podido observar es que es en ese compromiso de todos los organismos que tenemos que ver con la movilización social donde se puede lograr que el protocolo sea eficiente. Ahora, el protocolo es la estrategia más económica para una ciudad. Si una ciudad, si analizamos la movilización social en función de lo que implica económica, política, socialmente para una ciudad, pues nos vamos a dar cuenta que es mucho más económico y que siendo un buen estadista, pues es el camino a seguir. Para nuestro caso ha sido muy importante que el compromiso de todas las partes se ha ido dado de manera paulatina. Asimismo, se ha hecho un ejercicio de confianza que no siempre ha sido fácil, no es un ejercicio lineal, pero sí ha sido un ejercicio que desde la verdad y desde el diálogo constante ha facilitado mucho las cosas. Yo creo que también tiene que ver la estrategia tan acertada del señor alcalde de poner como dos figuras que hacen parte o hicieron parte de sectores opuestos para también dar un ejemplo. Porque, entre otras cosas, ya me acordé cuál sería la anécdota, Holman, y es que en una reunión estábamos tratando un tema muy, muy difícil con defensoras y defensores de derechos humanos, con Ministerio Público, con Fuerza Pública y con los organismos de la Alcaldía de Cali, y estábamos tratando de ponernos de acuerdo sobre precisamente cómo acompañar la movilización social, y eso era un momento tenso, porque todas y todos desde su perspectiva tienen una posición respecto a la movilización social. Y llegó un instante en el que el doctor Danis tuvo que decir, mire, si yo me he podido sentar a conversar con Natalie, con Santiago, con todo el equipo del partido FARC, y logramos tener un objetivo común, yo creo que aquí también podemos hacerlo. Entonces, desde el ejemplo es parte fundamental para que esos protocolos funcionen, para que el otro que se va a sentir que no le va a gustar que alguien militar le hable a los defensores de derechos humanos, o que una integrante del partido FARC le hable a Fuerza Pública, ¿cierto? Que esas serían como las mayores barreras, pero realmente en este caso de Cali, el protocolo como tal ha sido eficiente porque por ahora se ha escuchado a todas las partes y de hecho no se ha definido como un proceso que ya esté finalizado, sino que en este instante, en el previo, en el durante y en el después de las movilizaciones sociales, pues se está haciendo el análisis y por supuesto que los protagonistas ahí son las defensoras y los defensores de derechos humanos de las organizaciones que durante muchos años han estado apostándole a los... Gracias, Natalie, subsecretaria de Paz y Convivencia de la ciudad de Cali. ¿Por qué lo digo que vale la pena resaltar esto? Porque la minga va para Armenia, la minga va a llegar a Ibagué, y ahí hay alcaldes también, hay gobiernos locales. Y aquí está el ejemplo, Cali, en Cali fue bien recibida la minga, no hubo problemas. Y eso lo que refleja es la buena salud de una democracia, garantizar el derecho a la protesta. Gustavo, ya para terminar, ¿cuáles serían, igual, en el mismo sentido, cuáles serían las recomendaciones en este caso para Bogotá? Nos acabamos de enterar que la Universidad Nacional no presta sus predios para recibir la minga y que desde diferentes sectores de la derecha, pues con el discurso del miedo hacia la protesta, pues han tratado de estigmatizar la minga. Bueno, Cali lo que está demostrando con la presencia de la minga es que en la medida en que hay una articulación, institucionalidad y quienes van a hacer la protesta social, que es un derecho que se debe garantizar, es posible que esta salga adelante sin mayores complicaciones. Es un problema de voluntad, de disposición, de entender que hay unos derechos que es necesario que tengan su trámite normal en forma coordinada con la institucionalidad. Cali demostró que sí es posible, Cali demostró que sí es factible que quienes tienen por derecho la posibilidad de seguir reclamaciones a solucionar sus problemas, lo puedan hacer en el marco de la legalidad y en el marco de la democracia, como todo país que sea democrático lo puede hacer. Cali demostró que es posible, Cali demostró que es un ejemplo para el país. La aspiración que tenemos es que estos manifestantes tienen un nivel de organización muy grande, tienen un cumplimiento de la palabra bastante fuerte, y esa, digamos, responsabilidad como institucionalidad nuestra de garantizar la protesta social es una labor que debemos hacer como funcionarios públicos. La recomendación respetuosamente que hacemos desde Cali es que aquí eso se pudo, si le colocamos voluntad,
efectivamente esto no puede, no pasa a mayores. Cali demostró que sí es factible esa articulación con protesta social y institucionalidad. Bueno, Gustavo, secretario Deiner Rentería, muchísimas gracias por estar aquí en el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Subsecretaria, también muchísimas gracias. Gustavo, también muchísimas gracias por estar aquí en el tercer canal. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos aquí en el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Los rostros de la gente que en este momento nos acompaña. Oye, mi querida Carmen, mi pueblo sí que anda mal. Oye, mi querida Carmen, mi pueblo sí que anda mal. Por eso hoy está gritando que no aguanta más. Por eso hoy está gritando que no aguanta más. Mira cómo se creció el macizo colombiano. Mira cómo se creció